mis amigos y amigas, por motivo que hay demasiados usuarios, con el nombre Mr. Red, de ahora en adelante me llamaré Mr. Red Ansabdar. Bueno, aquí vengo con otro nuevo video, de mi tierra Honduras. El video de ahora es, el lago de Yohoan. De la dilatada llanura del tiempo, de donde las rosas, negras de lo ignorado hoy, cubren los reinos, muertos de lo que fue, viene esta raíz de oro que se llama tradición del lago de Yohoan. Aroma de sepultada civilización, vislumbre de mortecina, luminaría, que añora en nuestra alma otros avatares, guardados entre perfumes y mirras del embalsamado espiritual de los siglos. Luz auténtica de la que alumbró las fogatas de Copán grandioso, de los que encendió el alma acrisolada de los mayas, es esta leyenda que una vez oímos de boca de los contadores de cuentos en los caminos reales, de esos buenos hombres trabajadores, que cual archivos vivientes ponen bajo su cabeza, para dormirse, la suave seda de los pasajes encantadores, de los que es este mundo ya sucedido, de los mozos que trabajando materialmente durante el día, no se olvidan del menester espiritual, por la noche. Pues es tiempo de saber ya, que en el espacio que ocupa actualmente el lago de Yohoan, se extendía una bellísima población, asiento de un poderoso cacique, padre de tres hijos. Un varón y dos mujeres, codicia estas de mancebos apostados y bizarros, cuya fama de bellas y adorables, traspasó los umbrales del reino de Copán. Los príncipes de aquel rico como poderoso reino, percatados de que estas niñas estaban en flor y que la primavera del amor reventaba por sus encantos corporales, dispusieron de las malas artes de una vieja bruja a falta de las buenas y nobles del verdadero amor, para poder robárselas, como medio fácil para ser dueños de las flores que embalsamaban el pensil que media entre los picos de Meámbar y el majestuoso Maroncho, o conocida hoy en día como Santa Bárbara. Consumado el rapto, al influjo de los poderes mágicos, el noble padre, desesperado por el robo de sus princesas, dispuso inconsolable mandar a su hijo en busca de sus dos pobres niñas secuestradas en la ciudad real de Copán. Aunque la empresa era peligrosa para el héroe que la desempeñara, este hermano de las raptadas no se arredró y al efecto, con el mayor sigilo, realizó su éxodo, hacia donde el sol se pone, cruzando ríos caudalosos, montañas inextricables y tierras de enemigos, todo lo cual logró efectuar sin que le pasase nada, hasta que al término de aquella luna, salvó las guardias que velaban por la floreciente ciudad maya Copán. Pesquisando con el mayor tino, al fin averiguó a punto fijo, el lugar donde guardaban los príncipes a sus hermanas, habiéndose disfrazado para frecuentar los lugares públicos, de indio vasallo de los copánides. Mas, viendo que le era imposible libertar a sus hermanas, por medio de la fuerza, aplicó sin saberlo, el dicho nuestro, de fuego contra fuego, es decir, empleando las mismas armas que indecentemente usaron los magnates de Copán. Enemiga de la que había prestado ayuda a los príncipes, para consumar sus planes, supo por arte secreto, la misión del hijo del cacique de Yohoan y buscándole, le encontró, ofreciéndole acto continuo ayudarle en su laudable cometido. Hizo la bruja ciertas cábulas, que dieron por consecuencia una maravilla. El encerrar a las dos princesas raptadas en un huevo, para mayor comodidad en llevarlas a su país natal, huevo que fue entregado al joven príncipe de Yohoan, con la recomendación de conducirlo muy cuidadosamente, hasta llegar al palacio de su padre. Que ya puesto allá lo quebrara en la cabeza encanecida del ofendido cacique, que en hacerlo, saltarían las dos princesas buenas y salvas a su lado. Lleno de júbilo el joven emprendió su viaje de regreso, salvando todos los inconvenientes de la ida. Después de mucho andar, como dicen los cuentos, logró divisar su ciudad querida, rebosante de alegría. Pero desgraciadamente aconteció que al tiempo de ascender las gradas del palacio de su padre, del contento indescriptible, tropezó cayéndose y quebrando el valioso huevo, que en una mano conducía, con el mayor cuidado. Entonces fue grande la pena de su corazón y el llanto desesperado de todo el mundo. Mas, pasó con el contenido del encantado huevo, no secaba y más bien iba en aumento la humedad, hasta tener el aspecto de un charco de agua clara, visto lo cual por todos fue objeto de veneración, admiración y escrupuloso cuidado. Día a día amanecía el pozo más grande y luego tuvo el aspecto de un precioso estanque. Y así, sucesivamente, fue en aumento, hasta que inundando la ciudad, la cubrió por completo, motivo por el cual, las ruinas de la población, existen en la actualidad en el fondo del lago. De esa suerte quedó formado el lago en la extensión que se le conoce. El príncipe Heraldo participó del encanto, pues se afirma que encerrado por las aguas del lago, se convirtió en hermoso lagarto de oro, que se encarga de cuidar de las princesas, convertidas también en dos bellas sirenas, que hacen el prestigio del precioso lago de Yohoan.
Toda esta desgracia sucedió por haberse verificado el rapto de las dos hermanas, codiciadas por su extraordinaria belleza y quizá por la venganza de la vieja bruja burlada. La leyenda nada dice al respecto y yo tampoco. De las ruinas de la ciudad, solo quedaron libres de las aguas, las que el viajero puede contemplar hacia el lado de los naranjos, al norte del gran depósito de agua. Bueno mis amigos, este ha sido el vídeo del día, si les ha gustado por favor darle me gusta y suscribirse a mi canal, compártanlo y al llegar a los 50 me gusta traeré otro nuevo video. Atentamente Mr. Rec, en asociación con mi primo hermano Sadar.